Estoy protestando porque acá el tribunal no hace nada. Mi hijo hace un año que está detenido. Nunca entró a un pabellón a la cárcel esta. Siempre lo tuvieron en los calabozos. Y lo trasladaron a Córdoba. De Córdoba le dijeron que lo trajeran porque había lugar para él. Lo tuvieron 10 días más acá. Le dijeron que no había lugar. Le hicieron perder el lugar en Córdoba, en Bower. Lo trasladaron a Villa María, lo dejaron en Villa María. Ahora lo trasladan a Cruz del Eje. En Cruz del Eje él está en un calabozo. No recibe nada de nada. ¿Y por qué caso está, Beatriz? Por robo. Lamentablemente se metió a la casa de un jefe de la Policía de la Federal. Y ese jefe de la Policía Federal le está pagando al sinvergüenza y cara rota del director de la cárcel de acá. Ese narcotraficante. Todas estas mujeres tienen los hijos fuera y no somos solamente nosotras. Hay un montón que no quieren dar la cara porque se ve que tienen vergüenza. Yo no tengo vergüenza. Yo no tengo vergüenza. Acá, si vos le haces el trabajo al director de la cárcel, tenés lugar en los pabellones. ¿Y qué hace el trabajo? El trabajo de traficar. Traficar para el director. Traficar para el director. ¿El director sabe qué es lo que te cobra? Hasta los enseñanzas que dan adentro de la cárcel. ¿Tenés 500 mangos? Ahí tenés. Con 500 pesos vos haces un curso que te rebajan 2 meses de condena. Y nunca fuiste. Acá el director hace lo que quiere. Y los traficantes de acá hacen lo que quieren. ¿Hoy en qué estado se encuentra su hijo? Mal. Está en un calabozo tirado en Cruz del Eje. No tiene ni para lavarse la cara. ¿Y por qué él tiene que estar en Cruz del Eje si él es de acá? ¿Por qué la gente de acá tiene que estar en otro lado y acá hay cordobeses que no lo dejan entrar tampoco? ¿Por qué lo trasladaron a su hijo? Supuestamente porque mi hijo no podía entrar a ningún pabellón, pero mi hijo nunca lo llevaron a un pabellón. Mi hijo, la policía de la calle lo llevó a la cárcel y mi hijo no salió nunca de un calabozo. ¿Hay muchos casos como este? Ahí tiene. A ver, hablen ustedes porque... Todas ellas están iguales. ¿Usted es la única que se va a encadenar o van todas? No sé, supuestamente ellas también. Hasta que el juez de acá, porque supuestamente él no puede hacer nada, no, mentira. Él es un juez. Sí. Hasta que él no me traiga a mi hijo y me hagan firmar un papel como que el de acá de esta cárcel no lo mueven más, yo de acá no me muevo. Y lo hago responsable a él. Y a todo el tribunal de lo que me pase a mí. El director de la cárcel. Porque vos no sabés. Y el director de la cárcel, que es el principal, que hace pegar a los presos. Ahí, donde están ellos, ahí los hace pegar porque tiene 2 o 3 sobrinos presos. ¿Usted es familiar de Beatriz? Sí, yo tengo 2 nietos ahí en la cárcel. Tengo 2 nietos presos ahí. Bueno, ¿y cuántos son los casos como este, como el hijo de Beatriz? Todos. Todos. ¿El caso suyo cómo es? Yo tengo mis hermanos afuera y supuestamente el director no los dejan entrar a los pabellones. Somos todos iguales. Tenemos un montón de internos que están afuera porque acá los internos no los dejan entrar.